espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal. Pues venimos aquí. Pressmart, vinimos a comprar una bocina, un micrófono, porque queremos cantar. Bueno, ahí tenemos en el garage para cantar, en la casa adentro también, pero queremos uno para no mover todos esos, queremos uno para atrás de la yarda cuando hagamos carnes asadas. Y de todos modos esa bocina mi esposo la quiso para el trabajo, ¿verdad? Para motivarse. Para motivarse a trabajar, ¿verdad, mi amor? Para que le dé duro y macizo. ¿Esas canciones son de cada domingo, da viejo? Son las canciones domingueras. No se enfada de ponerlas. Y ni yo de oírlas. Bueno, pues ahorita vamos a ir a comer, vamos a ir creo a la rumba. Ayer fuimos a Lenox, ¿no? Y comimos comida china, como siempre, cada sábado o domingo nos gusta ir a comer comida china. Está bien sabrosa la que venden ahí en Lenox, ¿no? Se la recomiendo, vayan. Nomás no me sé el nombre de tantas comidas chinas que venden y no me sé el nombre de ahí, sorry. Cuando vaya ahora sí les voy a grabar para que vayan a probarla, ¿ok? No, no lo quiero, gracias, mi amor. Luego me va a quitar el hambre, no quiero. Una mordida no te quita el que está allá. ¿Una mordida? Te voy a dar una mordida. No, mi amor, de verdad no quiero, gracias. Es que yo sí como. Aguasa. Yo sí como algo dulce antes de comer las comidas. Se me quita el hambre. Y por eso mejor no. Mejor no, mejor no, mejor no. Ya vamos llegando aquí a la rumba, aquí ya vamos llegando casi para comer. Oh, ya tengo mucha hambre, ya son como las 2. Las 2:21 y por eso ya tengo hambre, porque no he comido nada. Y pues aquí, ya vamos a llegar. ¿Tienes hambre? Ay, viejo, la frente. ¿Tienes hambre? Ay, ¿no te quitó el hambre en lo dulce? Rude. The way Anchor works is so crazy. A mí sí me hubiera quitado el hambre en lo dulce. Pero vamos a llegar y ahorita les voy a mostrar. Si es que no me da penita para grabar ahí tantito para que vean la comida que ponen. Es un buffet. Es un buffet mexicano, ¿ok? Los que viven aquí en Atlanta ya saben, no sé si han venido, pero la rumba es en el día. Es restaurante y en la noche, los viernes, sábados y domingos, es discoteca, ¿eh? No, viernes y sábado. Oh, no, más viernes y sábado. Uy, ya no me miro. Ya no me miro. ¿Está buena tu biche? Uy, ya, sí, mami. ¿Qué? Mi viejo hace rato le compró un happy meal y ya no quiere ni comer. ¿Qué es? ¿Chile? Cómetelo. Siempre le gusta. Chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Espero que se encuentren bien. Y pues aquí comenzó un nuevo vlog. Ya tenía rato sin hacer uno. Y pues me dije, sí, vamos a hacer uno. Muchas gracias por los que se están suscribiendo a mi canal. Y pues estamos en el gasolín. No vamos a echar gasolina, creo.
No, creo que sí. Creo que sea mucha gasolina y siempre le gusta a mi esposo comprar boletitos de lotería, rascaditos. Y ya me va a traer un juguito que le dije que me trajera. Que le dije. Y pues aquí están mis niñitos. ¿Dónde estás, Ángel? Ángel. Te estoy viendo los calzones. ¿Cómo estás, Ángel? Bien. Ando toda gripienta por lo del polen. Ay, Dios mío. Por lo bueno que está lloviendo ahorita. Y yo creo que se va a calmar ya con esto. Está bien nublado. Dile, ¿cómo están? Bien. ¿Qué compraste? Ven, David. Thank you. Papá, de ¿no lo tira? ¿No se mancha? Me voy a darle uno a tu mamá. Hey. Este ya quiere dólares. ¿Qué es, hijo? Agarra uno. Espérate, uno para tu mamá. Agarra uno. Mi esposo me compró unos cacahuatitos bien ricos. ¿Son iguales los tuyos también? También buenas. También sabrosas. Está llueve y llueve. No se va a calmar, yo creo. ¿Va a llover todo el día? De modo, no jugó fútbol. ¿Verdad? Ahora no jugó. Pobrecito, tan adicto que es el fútbol. Vinimos a la Toys R Us, a la Baby's R Us, a buscarle un asiento a mi niño, porque el que tiene sí todavía cabe, pero queríamos otro ya más diferente y nos costó mucho trabajo escogerlo. ¿Qué quiere? ¿Qué vas a ver acá, mi amor? Miren cómo ando vestida. ¿Qué quieres, Ángel? Vine al baño de carrerita, ¿por qué? Por eso no me gusta tomar nada de líquidos cuando vamos en camino, porque después me da la miadera. Y por lo bueno que ahorita ya nos paramos aquí a la Baby's R Us y de una vez voy a hacer, porque vamos a ir a otro mandado más lejitos. ¡Tócale, tócale! Esto, mi amor. Ok. Va tocando él. Le encanta, Ángel. Estamos en el cine. Y siempre cuando venimos al cine me gusta traerme salsa argentina. Porque me gusta echarle las palomitas. Traemos escondidas. Nos traemos escondidas siempre. Y ahorita le eché salsa a esto. Me la voy a checar. Mi esposo fue a traer unas palomitas y unos refrescos. Con permiso. Dámelo. A ver, ¿cómo le hace? Ándale. No, como le hiciste. La lluvia no para. Muy buenos días, sí, ¿verdad? Todavía es buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Espero que se encuentren bien. Aquí vamos a ir a la leche caliente. Nos invitó mi papá. Vamos a pasar a comprar panecito. Y pues aquí ya llevo, miren, chocolate,
con azúcar y alcohol. Mi botellita de alcohol. Voy a quedar bien dormida. No me quería levantar y la leche caliente manda. Pues ahí vamos para allá. Está lloviendo. Y vamos a ir a hacer los mandaditos. Ay, qué flojera. Qué flojera. Mi esposo se compró hace unos meses, o hace un año creo, más o menos, se compró un cigarro eléctrico y me gusta el aroma que avienta. Y pues casi no lo usa ya. Dice que cuando le dan ganas como de un cigarro, que le da a esto mejor y ya se le quitan las ganas. Y pues yo creo que está mejor, si traes ganas de un cigarro, mejor darle una... a esto que un cigarro. No. Yo que me acuerdo, nomás he hecho como un video de mis compras, uno solo. Y me gustaría seguirle subiendo, pero no quiero que vayan a pensar que estoy subiendo videos así para presumir o cosas de esas. Por eso me gustaría que me dejaran sus comentarios si les gustaría ver de esos videos, para yo poderles mostrarles lo que yo compro. Y pues... pero pues me gustaría saber si les gustaría. Acabo de comprar esta bolsa y me gustó mucho porque es bien práctica. Trae para colgarse aquí la muñeca de la mano. Y esa es como de rápido, como si fuera a la tienda y quiero que quepa mi celular, otras cosas, porque está grandecita. Tengo más chiquititas y eso es como nomás como para que le quepa nomás el dinero y así no cabe ni mi celular. Y por eso yo quiero una más grandecita para que cubiera mi celular, mis audífonos, y mi cremita, porque miren, traigo esto, traigo un labial, es este, y traigo mi cremita. Huele bien rico y la verdad que sí me gustó. Y aparte traigo, ¿qué más? Mis gotitas para los ojos. Todo esto le cabe. Son para la alergia. Ojalá y que ya con esta lluvia se calme el polen o que de a tiro se quite, porque la verdad, ay Dios mío, no, es horrible. A mí me hace muy feo. Me hincho como sapo, más de lo que estoy. ¿Verdad? ¿Tú no te hinchas como sapo? Y pues sí. Entonces, si les gustaría ver videos de mis compras, déjenmelo saber y sí, a ver si tienen los mismos gustos que yo. Y pues aquí comenten. La red está lloviendo. Chicos, aquí vamos en camino a comprar el regalito para la
se acabe la línea esta. Bueno, no se va a acabar, ¿verdad? Están esperando para que les toque. Están en línea esperando que les toque el turno para subirse al juego. A ver si me subo yo ahorita. Pinche Pole no me deja en paz. Ando bien mala de los ojos. Yo creo que voy a tener que ir al doctor. Porque ya usé gotitas para la alergia, que por lo del polen, pastillas, pero más los ojos los traigo muy malos, la verdad. Voy a tener que ir al doctor porque eso ya no es de la alergia, ya es, yo creo, infección en los ojos. Traigo rojos, más y me duele bien feo. Siento como si trajera una basurita cada vez que muevo el ojo o parpadeo. Es cuando siento bien feo, la verdad. Ya no les toca a estos hombres. No te miro. Digo, no te miro por los lentes. Canta el ángel. Ángel. Canta el otro. Greñas. Sean a las 8, creo. Aquí esperando que vuelen esas cosas. Y aquí estamos yo y mi hijo esperando. Saluda. Lo que sigue. Vamos a ir al tren, al barquito. ¿Todavía hay pase? Ángel. ¿Te gusta? ¿Sí? Ahí nomás. Estamos aquí en los globitos, o ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué traes aquí? Un cilandrote. Comió tacos de buche. ¿Verdad, viejo? Con mucha cebolla, ¿verdad? ¿Bingwood? Y yo me chingué un taco de buche y un caldo de res. Ay, está bien sabroso. ¿Y tú qué comiste? Pues aquí vamos a volar ya. ¿Huele la boca a cebolla todavía? Y aquí yo y mi parna, ¿verdad, amigo? Voy a terminar bien greñuda, más de lo que ya ando. Pero se siente rico. Tanta calor. Cuando está caliente no traigo así el pelo suelto.
tenemos conductores designados. Acá viene el otro. Y pensé que se me iba a caer la busca, pero no. Subir al ninja. ¿Te vas a subir, verdad? A ver cómo nos va. Esta que está aquí, la... ¿Cómo se llama esta de aquí? Esta de aquí no me gusta. Ya vamos en la montaña. A ver si no se me cae el teléfono. Ya los pusieron más protegidos. Ay, ya vamos. Ay, estoy grabando. ¿No se me irá a caer? ¿Te gustó? Sí. Ah, siempre. Ay, me dolió la cabeza. Ahí va el otro para abajo, allá. Ah, mira, pescado. Una foto, vente, acá. And then you have tried and failed miserably. Got you loud and clear, Batman. From reports that the Joker was seen off the Star Labs, the museum facility that manufactured his deadly lab gas. Given his impulsive nature, it's only a matter of time before he tries to accelerate the distribution of the lab gas throughout the city while the bomb exploded. He's the office rocket, but Luther's incredible intellect makes him just as dangerous. So, are you ready to get out there and represent the Justice League? It won't be easy. Está la cantina para cuando empiece bien el calor echarse unas chelitas. Es lo que hacemos yo y mi esposo. Cuando venimos en puño echamos unas chelas. Yeah.
va bien volado con el nene. Ángel, ¿estás manejando bien? Mira, puedes voltear para acá. Mira. Esperando la comida aquí. Todo bien. Malísima de la alergia. ¿Qué hijo? Ok. ¿Panqueques? ¿Panqueques? Sí, no. Ay, me da de frostejo. Ya no lo aguanto. Pero bueno, estamos esperando la comida. Nuestra comida. I woke up pissed off today.